¿El fin está cerca? Pues quizás no. ¡Hola, gente! ¡Simmers! ¡Personas del mundo! Soy Crazy Sims y bienvenidos a un nuevo vídeo random de mi canal. Hoy os traigo la respuesta al vídeo que subí hace una semanita, donde hablaba sobre el fin de la saga de nuestro juego favorito. ¿El fin está cerca? Pues quizás no. Estoy en Sekaimu, una web de noticias de los Sims que acabo de descubrir recientemente y que ha publicado dos posts tratando este tema. El primer post dice así: Maxis y los Sims están lejos de terminar, según EA Carrers. Sursursimers, hace varios días EA estaba despidiendo a algunos de sus veteranos que trabajaban en Maxis. Sin embargo, se han abierto nuevos puestos de trabajo en el sitio web de EA Carrers, hablando de oportunidades de trabajo para los Sims 4, los Sims, los Sims Móvil, incluso se habla de Sim City. Y también se menciona los títulos HD y móvil de Maxis, que aún no se anuncian. Recordemos que hace varios días se especulaba el fin de los Sims. Sin embargo, aquí se nos habla del presente y futuro de Maxis y los Sims. Antes de leer, les menciono algunos términos para que no se confundan. Títulos HD son títulos para PC y títulos para móviles son títulos para dispositivos portátiles. EA también está buscando un nuevo gestor de comunidad global para los Sims, anteriormente ocupado por Sigurd Drake. Y se busca director analítico. Maxis dirigirá nuestro equipo de analistas para mejorar el rendimiento del juego y del producto, así como para apoyar la planificación empresarial y la estrategia para el estudio. Entregará soporte a varios productos, desde títulos actualmente en vivo como los Sims 4, los Sims Móvil, y hasta lanzamientos sin previo aviso HD y de juegos móviles. Gerente senior de marca, productor HD y líder de marca. El equipo de marketing de Maxis está buscando un director de marca senior, dinámico y altamente motivado que sirva como gerente senior de marca para Maxis Marketing HD, para los Sims y forme el futuro de una marca de entretenimiento interactiva de renombre mundial que ha entretenido a cientos de millones de personas alrededor del mundo por más de 18 años. ¡Ay, casi mi edad! También habrá oportunidades para administrar otras famosas marcas de Maxis como SimCity en este rol y las iniciativas de Maxis como Brand Partnerships. Y diseñador de sistemas. Como diseñador de sistemas en The Sims trabajará con un equipo grande pero muy unido de entusiastas profesionales de la industria de todos los ámbitos de la vida. Su trabajo será diseñar y crear contenido orientado al usuario para los Sims utilizando nuestras herramientas internas de scripting. Teniendo en cuenta que hay conversaciones tanto para los títulos anunciados, los Sims 4 y los Sims Mobile, además se habla de títulos no anunciados de los Sims HD y para móviles. Parece que Maxis y los Sims están lejos de terminar. ¿Qué piensan ustedes? Pero venga, que seguimos porque esto aún continúa. Y es que publicaron un segundo post que habla sobre la duración de los Sims. ¿Se extenderá el tiempo de los Sims 4 o se acerca el fin? Últimamente, varios de los empleados de los Sims han sido despedidos o trasladados al equipo de los Sims Móvil, ya que según dicen, los Sims Móvil al tener microtransacciones sale más rentable generando más dinero. Y se tenía como teoría, ya descartada, que la nueva entrega de los Sims sería en esta plataforma. Según se habló en Reddit, lo anterior fue a causa de la falta de liderazgo creativo en el estudio de los Sims. Con esto podría pensarse que el tiempo de los Sims 4 podría extenderse, ya que al buscar de una u otra forma más creatividad para el equipo de los Sims implicaría nuevo y mejor contenido para el mismo. Quedamos a la espera de eso en el EA Play, ya que desde hace tiempo lleva anunciada una nueva experiencia para los Sims 4. La otra teoría es que van a comenzar con el desarrollo de la nueva entrega de los Sims y por eso fue este cambio tan drástico, por lo que ahora estarían alargando un poco el fin de la saga, pero a la vez finalizando
está en una etapa más temprana para abrir paso a los Sims 5. Así que chicos, una vez leído todo esto, ¿qué pensáis? ¿Creéis que los Sims 4 van a acabar? ¿Van a durar unos cuantos años más o sacarán los Sims 5? ¿La relación de Maxis con EA es tan fuerte como parece? En fin, personitas, dejadme en los comentarios qué pensáis al respecto y ya sabéis, darle a like, comentar tanto en positivo como en negativo, suscribiros si no lo estáis y chicos, me despido. Hasta otra, chao. ¡Mua! Hay una cosita, que ya hemos llegado a las 5.000 personitas en el canal y de verdad, muchísimas gracias por vuestro cariño y apoyo y por supuesto el especial se viene, pero se viene muy hardcore, así que chicos, ya sí que sí, adiós. ¡Mua!